Buenos días, Nación Escarlata. Estamos aquí con el capitán Iván Terrazas para compartir sus emociones acerca de este juego de estrellas en Monterrey, Nuevo León. Tercer juego de estrellas, ¿cuáles son tus emociones, tus impresiones? No, pues estoy totalmente feliz de regresar a una fiesta como es el juego de estrellas y poder convivir aquí con todos mis compañeros de otros equipos y también con todos los muchachos que vienen principalmente de Diablos Rojos, ¿no? ¿Físicamente cómo te sientes? Físicamente bien, muy bien, a pesar de una pequeña lesión que había tenido los últimos días, pues ya me siento casi al 100% recuperado, me siento muy bien. Estos días que hemos descansado, pues he recuperado un poquito lo perdido, pero me siento muy bien, listo para esta tarde. ¿Qué esperas de Diablos? ¿Qué pueden esperar la afición escarlata de Diablos en la segunda parte de la temporada? Mira, yo sé que no ha sido la mejor de las temporadas, pero siento que Diablos Rojos ya tuvo su racha mala, ya tuvimos esos momentos un poquito amargos, ¿no? Tuvimos lesiones de varios compañeros, hemos estado batallando un poquito en ese aspecto, pero afortunadamente poco a poco nos estamos recuperando, nos estamos integrando y el equipo está carburando. Entonces yo espero que la segunda mitad sea de verdad muy muy fuerte, muy intensa. Va a ser muy difícil y va a ser muy cansada para todos nosotros, pero estamos conscientes de eso, queremos hacer el esfuerzo y sabemos que vamos a hacer una buena segunda mitad, vamos a pelear, vamos a subir en el standing y queremos dar una sorpresa, queremos llegar a esa final y ganar ese campeonato. Perfecto, un mensaje para todos los seguidores de Diablos TV y de las cuentas de Diablos. No, a toda la gente que está viéndonos, a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que está al pendiente de nosotros, pues primeramente agradecerles esas ganas de estar siguiéndonos, de estar apoyándonos todo el tiempo, de ser fieles con nosotros. Y pues invitar a toda la gente a que nos ayude en el Estadio Fray Nano con su asistencia. A nosotros nos motiva demasiado que estén ahí con nosotros, que estén apoyándonos. Y es muy importante para nosotros como jugadores verlos ahí en las gradas y saber que nosotros vamos a dar un juego para ellos. Muy bien. Ya hablando en concreto del juego de estrellas, norte contra sur, una seguidilla de ganados para el sur. ¿Por fin ganará el norte? Claro que sí, yo veo la verdad un equipo bastante fuerte en el norte, muy muy fuerte. Yo creo que esta tarde nos vamos a llevar esa victoria que tanto hemos anhelado, ¿no?, en el norte. Y pues esperemos que no llueva, porque la verdad es que el clima ha estado bastante difícil aquí en Monterrey, pero esperemos que no llueva y que no se salven los del sur. Muy bien, finalmente tus redes sociales para que la gente te siga. Claro que sí, en Twitter estamos como arroba el Iván Terrazas y en Facebook así mismo, ¿no? Iván Terrazas, ahí van a encontrar la página y en Instagram como Terrazas 5. Muchas gracias, Iván. Gracias, saludos a toda la gente.